Con las encantadoras un poco más crecidas, pero aquí está, sale, ya se enamoró mi compa Galo de aquí de la India, así que muchachos, está bueno el cafecito, así que señores y señoras, ándele el paquetazo que trae, todos jinetes, locutor y todo aquí viene bueno, patrocinado por el licenciado José Efrén López Cortés, nuestro diputado local por nuestro distrito. Venga el aplauso para José Efrén López Cortés, más conocido como Chegüeño. Y aquí está su representante, vamos a ceder el micrófono al licenciado Galo. Adelante unas palabras, licenciado Galo. Muy buenas noches, nuevamente no puedo estar en esta noche tan especial donde celebra la sangre de Cristo aquí en Pascala del Oro. Pero por supuesto, les mando un mensaje diciéndoles que está a la orden para todos ustedes, comisario, comisariado y público en general. Qué bueno que también el ayuntamiento municipal, con la representatividad de la síndica, nos honra con su presencia en verdad y toda su comitiva. Para servirles, y arriba, arriba la sangre de Cristo. Un aplauso para... Bienvenidos a todos presentes. Primeramente Dios, de este evento, Dios nos libre de todo peligro. Esperemos que toda esta presencia disfruten este juego, todo a honor a la preciosa sangre de Cristo. Gracias. Sigue sentimiento, banda Fortunato, decimos a sus letras. La oración se la vamos a brindar a todos estos hombres que han dado su vida.
son apasionados por el jaripeo. ¿Cuántos jóvenes se nos ha adelantado en el camino? Hoy estamos nuevamente de rodillas ante ti, Señor, preciosa sangre de Cristo. Y decimos a sus letras: Señor, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en este día, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, pero que la luz de tus ojos ilumine hoy por siempre mi humilde corazón. Señor, quiero pedirte un último favor. Quiero que dejes abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jinetes, los ganaderos, el público, en fin, Dios, todos los que nos dimos cita hoy, 7 de abril del 2022. Así sea pues. Amén, amén, amén. Que venga la Diana para la preciosa sangre de Cristo y que viva Pascal del Oro en su sexto viernes de Cuaresma. Venga el aplauso y aquí iniciamos. Venga el primer toro. Sí, señor, el primer jalón. ¡Vamos! ¡Ahí te viene! Todo listo, calmámonos. Los tengo profundizados, sentados, que nadie se mueva. Ahí le viene el licenciado Lolo y a todos mis compas allá de Piedrancha que andan también acá en la revoltura. ¡Vámonos! Ahí te llenan los calores. Siéntaselo bien, muchachos. Debe estar bien cerradito el toro. Ahí está, sí, señor. ¡Saludita, Bache! ¡Qué paisano! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene! ¡Ya lo vi! 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 ¡Viene! 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 ¡Viene una vez! ¡Ahí está, señores y señoras! ¡La fiesta la hacemos todos! ¡La comienza a tomar el calor! Mándale un saludo nomás que mandó a su representante, Papucho. Ándale, está como, mira, está como yo. Está como mango. Pero de los petacones. Bien dulce. Salud. ¿Qué está tomando, papá? Café. Ahí está la cerveza. No, dicen que porque. Que cuando toma cerveza la panza crece. Y cuando la panza crece, el pajarito desaparece. En serio. A ver, el grito de las mujeres. No vinieron. Se quedaron a dormir. A ver, el chiflido de los chamacos. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién se portó bien? ¿Quién quiere un beso? ¡Vamos a ver!
tostado. Ándale, no que no. Hasta que concedimos en un jaripeo. Ahora está bebiendo café. Ah, con piquete. Ah, ya se lo pusiste. Si no, traemos una botellita. Es que es un perro, por eso desconoció a esta perra. En serio, el algodonero, no te vayas a caer, papucho. El algodonero. Ándale. De veras, yo quiero oír el grito de las mujeres, a ver el grito de las mujeres. Ándale, comadre, a ver un grito. Un grito bien fuerte. Ah, bueno, la güera. A ver, güera, échate un grito. Toma, gánales. A ver. Ah, gánales, ándale, ándale. Ah, ¿a quién le duele la garganta? Ah, a nadie. No, fíjense, ahorita veníamos aquí. Venía en mi burro. Y venía subiendo aquí en la subida. Y que me encuentro una güera así como ella. Y que le digo, adiós, güera artificial. Y que me contesta, adiós, gorda natural. Y acabó. Y dije, no, manita. Ah, pero presidente, mi chulo presidente. Te mandó saludos mi burro. Mira, mira. Ándale. A mi tata también, José Fren. Saludos, a ver el aplauso para mi patrocinador. Saludos para José Fren, que se oiga bien fuerte, diputado. Eso, un hombre que apoya a toda su gente. Bueno. Me dijo Juanca, te amo. A ver, vamos a verlo. A ver quién dijo que me ama. A ver, démelo de frente. Dijera Jenny Rivera, me estás y yo oyendo inútil. Ah, no, ese es Paquita, ¿verdad? No, fíjese, a ver, por ahí que oí que me hicieron así, mira. Sí, a ver si se la van a saludar a la India, que sea parejitos. Una, dos, tres. Como dijo mi comadre Jenny Rivera, que Dios se lo multiplique, no se preocupen, algún día llegará, ¿verdad? No es cierto, bien fuerte el aplauso para todos los que están poniendo su granito de arena. Comisario, ahora sí, hasta que encontré el nuevo galán. Mira, está como yo. ¿Sí sabe cómo? Presidente, ¿sabe cómo? ¿Cómo está? Gordito, chaparrito. Ay, dijera la María, ¿se va a dar un entre? Ay, no que no, comisario. No que no había de tu medida. Pero ahí te voy, papucho, no te preocupes. Ay, a ver, quítense, chamacos. Y ahí va la segunda comisaria. No te preocupes, espérate. Ah, ¿cómo está técnico sin una aguda, tata? ¿No me entendió? Ya te tengo en la mano. Ah, bueno, atáscate ahora que hay lodo. Ah, papáchate, mira. Ándale. No te preocupes, también a ti te toca la otra. Y al otro le toca todo. Ándale, papucho. Ah, mire, ay, dice, qué bonito huele. Bueno, que no se iban. No, filmaciones, Cantú, graba todo porque va a salir en la televisión, ¿eh? ¿Dónde? Ah, ya va el toro, chindo. Ahorita seguimos con el cotorreo. A ver el grito de las mujeres. ¡Mujeres! El de rojo, ahí estás bien parado. ¡Chinto! Aquí está, ya está. Vale, muchachos, así que banda Fortunato,
Sale, vámonos con el sonecito, viene la monta R15, Rancho Tres Hermanos, estándar viene a sus lomos. Y una vez pégale recio fuerte y bonito que se escuche la sabrosura aquí mero, donde hace remolino la tierra en Pascala del Oro. ¡Vámonos con música! ¡Ahí le viene el pueblo de Pascala! Y lugares circunvecinos, bienvenidos, ¡vámonos! La gente de Metla, la gente acá de Rancho Viejo, ¿dónde anda la raza de Rancho? ¡La raza de Rancho! ¡Vámonos! Y ahí te viene el jalón, el segundo jalón de esta noche. Se llama Estándar. Lo va a agarrar bonito. Lo va a castigar bonito también. ¡Y agarres Estándar, chicos! ¡Ay! Cinco jalones mataron para derribar al Estándar. Número 3, rostro de la muerte, viene para vaquero de Orca, así que muchachos, licenciado José Fren López Cortés, ¡Chicoño! ¡Ahí te viene, ya lo vi! ¡Cómo fue, muchacho! ¡En la última raya del estadio! ¡Lo va a agarrar bonito! ¡Lo va a agarrar bonito! ¡Lo va a agarrar bonito! ¡Vaquero se llama! Señores y señoras, échele golpe, algo más noble y paciente a este rostro de la muerte. Ahí te viene con parado, para Roberto Espinado. Seguro, amigo, puerta, puerta, agarre ese chico, agarre ese bonito, enmascarado. Era tan felices con su caliente de coco. Dice que está sabrosa el agua. Le digo que le echen más para que vean cómo se siente de bonito más tarde. ¿Sale? ¡Vámonos! ¡Música, macho! ¡Anda, Fortunato! Para los que cumplen. ¡Para Chely! ¿Cómo andamos, Chely? ¡Se está durmiendo, Chely! ¡Tiene frío! Allá para nuestra amiga, la India María, hombre. Yo la palma, venga. Hasta que no se acabe esto, así que ahí estamos. Ahí está, se llama Intocable, Junior de Oaxaca.
Y saludos, aprovecho por acá para saludar a mi compa Junior de Jorlo, también que anda por acá tirando barra. Ahora parientes, ahí te vienen los jalones, chicos. ¿Cómo andamos, Luis Domínguez? A la orden, mi rey. Cosas, así que ándele, ahí está. Si ¿Sí es o la estoy confundiendo a la contadora reina? ¿Sí es? Si ¿Sí, no, no ha cambiado, Cheli, ahí está. ¿La querías ver? Ahí está. ¿La contadora? Lástima que no llegó. Pero bueno, ahí está. Sale. Ahí está, muchachos, mira nomás. Ahora, niños, cabrones, mira nomás. Ahora. Después de más de 1000 años que no la veíamos, ahí está, chico. Ahora la red sale para que se vayan a pescar, muchachos. Sale, está. Gracias, regidor Simón. Mira, chico. Ya me... ¡Agarre ese orgullo! ¡Se va orgullo! ¡Se queda orgullo! ¡Se queda orgullo! ¡Se va orgullo! ¡Se va orgullo! ¡Se va orgullo! ¡Se queda orgullo! ¡Se va orgullo, chico! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro con este palomo! ¿Así o más clarita la querían? ¡Que cante otra! Pues es la única que se sabe. ¿Te sabe otra? Esa no es chinche. Ah, para mañana la otra, que trae un repertorio él. Mira de eso. Para mi compa Marcos Chavela, chingado, director de la Casa de la Cultura. Sale, ahorita va a pasar a bailar, va a marcar unos pasos aquí. Sale, sale Marquez. Marquesino. Ándele, vámonos, muchachos. Viene la número 7. ¡Échale, paisano! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Viene, paisano! ¡Esa no, esa no, esa no! ¡Vamos! ¡Pequeño guerrero! ¡Ahí está, pequeño guerrero! ¡Agárrese, pequeño guerrero, cabrón! ¡Ya la tiene, ya la tiene! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Los galones son despiadados! ¡Se impone en casa! ¡Acabo de chingar 200 varos! Y así lo bailan las chicas guapas, venga, órale.
chica bicurico, mi chica bicurico, está mi cuñado. Llora cacurica yo, llora cacurica yo, Juan y Quimiria. Chica bicurico, mi chica bicurico, está mi cuñado. Llora cacurica yo, llora cacurica yo, Juan y Quimiria. Para nuestro amigo el panadero, hombre, que lo baile, venga. Y así lo baila, mi gente hermosa, de Pascal del Oro, venga. ¡Ay, amor! Yeah.
y a este escenario para que ustedes se diviertan, vivan el momento, la alegría. Aquí está Adair Hernández Martínez, un hombre, un hombre, un hombre. Gracias a todos, gracias a todo el equipo de colaboración. Cuenta, miren, estamos, vamos a seguir echando golpes.
Thank you.
Gracias, Señor, por las cosas que nos has concedido. Hoy te pedimos que recorras nuestro pueblo, los libres de todos los males, peligros y enfermedades. Te pedimos, Señor, siempre nos protejas de las acechanzas del enemigo. Te pedimos que nos des la fuerza para no ofenderte, para hacer siempre lo que es tu voluntad. Hoy, Señor, que sales a bendecir nuestra comunidad, te pedimos que este recorrido sirva para que tú nos protejas de todos los males. Escucha nuestros ruegos, nuestras plegarias y súplicas que te hemos presentado. Concédenos todo aquello que con fe y con esperanza te hemos pedido. Bendice a esta comunidad. Concédele siempre la paz, la unidad, el respeto y la amistad. No permita, Señor, que este pueblo se divida, se aleje y se separe de ti, Señor. Hoy que haces este recorrido, te pedimos, Señor, bendigas a esta comunidad, a las personas que también nos visitan como peregrinos. Toma en cuenta sus buenas intenciones y concede sus necesidades. Te lo pedimos, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Thank you.
Pedimos por todas las personas mayores de nuestro pueblo. Te pedimos les concedas fortaleza para seguir instruyéndonos a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a cada uno de nosotros para que esas personas mayores transmitan sus valores, sus principios, nos orienten hacia el camino del bien. Esa sabiduría que han adquirido en el transcurso de la vida, de los años que Dios les ha concedido, la podamos nosotros aprender, podamos nosotros recibir esas enseñanzas. Pedimos nos concedas un corazón fraterno, solidario para con ellos, para escuchar sus consejos, para que en todo momento nos instruyen y nos enseñan. Te pedimos, Señor, los asistas y los acompañes y que cada uno de nosotros seamos solidarios, respetuosos para con ellos. Fortalécelos, Señor, por el peso de los años. Quizá les es difícil hacer las actividades que nosotros hacemos. Danos paciencia para entenderlos, para comprenderlos. Recuérdanos, Señor, que si es tu voluntad, algún día también podríamos llegar a esa edad. Te pedimos, Señor, nos
des tu sabiduría para poder apoyarlos, acompañarlos en sus necesidades, ayudarlos dentro de nuestras posibilidades. Te pedimos, Señor, por nuestros abuelos, que siempre y en todo momento nos están dando palabras de aliento que nos ayudan a seguir el bien y evitar el mal. Que no echemos o que no ignoremos sus palabras, sus consejos, sino que los tengamos en cuenta. Te pedimos, Señor, escuche nuestras oraciones. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.